En el vasto universo, existe una raza de seres extraterrestres conocidos como los cosechadores. Son una raza muy inteligente, y bien coordinada entre ellos, al compartir una mentalidad de colmena. Al no tener cuerdas vocales, los cosechadores utilizan una forma de telepatía para comunicarse. Y también pueden proyectar imágenes o pensamientos. Para que un cosechador pueda comunicarse con otra forma de vida, se puede realizar de dos formas. Por contacto físico, o por telepatía. Estableciendo una conexión neuronal entre los dos, donde ambas partes, pueden comunicarse y entenderse en sus propios lenguajes. Pero, al realizar una conexión neuronal con un cosechador, puede causar efectos secundarios dañinos. Especialmente, si las mentes de los contactados, no pueden soportar una percepción extrasensorial tan alta. La fisiología de los cosechadores es igual de frágil que el de los seres humanos. Tienen tolerancias similares a las condiciones ambientales, y son capaces de respirar oxígeno. Su tamaño corporal es pequeño, y aparentarán ser débiles. Pero son una raza superior, y avanzada, en cuanto a su poder tecnológico. Han logrado desarrollar, y operar los viajes espaciales. Usando grandes naves con la capacidad de crear agujeros de gusano, permitiéndoles viajar de un punto a otro del universo, en tan solo unos segundos. La tecnología de los cosechadores es de naturaleza mecánica, como biológica. Dándoles un aspecto orgánico, al cultivar su tecnología, en lugar de fabricarla. Teniendo una fisiología frágil, los cosechadores utilizan trajes biomecánicos, para mejorar sus capacidades físicas. Estos trajes no solo aumentan su tamaño, también mejoran su fuerza y agilidad. Los trajes biomecánicos proporcionan un blindaje extra, pero esto no significa que sean indestructibles. Ya que los trajes también se desgastan, al recibir demasiados daños. Pero lo más importante, es que su diseño presenta una vulnerabilidad. Un impacto directo que logre penetrar la parte superior de la espalda, hará que el traje pierda toda su función. Infligiendo gran dolor al cosechador, obligándolo a salir. Este punto débil es el único método rápido para dejarlos vulnerables, y desprotegidos. Su civilización se basa en un sistema de castas. Donde se dividen en cuatro grupos diferentes. Los obreros, son los que operan las naves y el resto de los sistemas. Y por lo general son la clase no combatiente. Los soldados, son la infantería principal en cualquier tipo de combate. Al ser de clase guerrera, son los cosechadores que utilizan un traje biomecánico, al igual que las armas de plasma. Los soldados no solo se limitan al combate terrestre, también son pilotos de las naves de caza. Cada ejército es liderado por un comandante supremo, quien es el segundo al mando de la reina. Por encima de ellos, están las reinas cosechadoras. Al ser las matriarcas, tienen control total de las colonias. Las reinas son físicamente diferentes, especialmente por su inmenso tamaño. Los trajes biomecánicos de las reinas tienen integrado un escudo de energía. También pueden utilizar un enjambre de drones, junto con armas de plasma. Al tener control mental sobre sus subordinados, si una reina muere, esto hará que la mentalidad de colmena colapse. Dejando a los demás cosechadores desorientados. Hasta el momento se desconoce cuántas reinas existen. Ya que los cosechadores actúan como un grupo nómada. Y cada colonia que está dispersa en el universo, está bajo el comando de una reina. Para seguir cultivando su tecnología, los cosechadores necesitan muchos más recursos naturales. Energía y recursos, que su propio planeta no logra sustentar lo suficiente para sus propias demandas. Al ser una raza avanzada, les ha dado una supremacía sobre otras especies. Teniendo una gran ventaja para tomar los recursos de otros planetas. Específicamente, el núcleo. Los cosechadores se han esparcido por todo el universo, buscando nuevos planetas para invadir. Cada nave nodriza es comandada por una reina, o por un comandante supremo. Las naves nodrizas de las reinas son de un inmenso tamaño, capaces de cubrir por completo un planeta. Mientras que las naves nodrizas de sus comandantes, son de menor tamaño en comparación. La nave nodriza del comandante supremo, puede desplazar otras naves conocidas como destructores.
cuya característica principal es su forma de discos. Cuando los cosechadores encuentran un planeta que cumple con sus necesidades, comienzan con la primera fase, que es estudiar y observar a los organismos que habitan dicho planeta. Tras evaluar a la especie y sus defensas, inician la segunda fase de la invasión. Los destructores son los primeros en ser desplegados en puntos estratégicos para asegurar el asedio del planeta. El arma principal de los destructores es un potente cañón de energía, capaz de erradicar a toda una población en segundos. La onda expansiva crea una enorme pared de fuego que destruye y desintegra todo a su paso en un radio de 25 kilómetros. Cuando la población del planeta ha quedado vulnerable, inicia la tercera fase. Los soldados son enviados para realizar la limpieza y exterminar cualquier resistencia. Cuando el planeta ha quedado bajo el control de los cosechadores, la cuarta fase vendría siendo la última. El cañón de energía de los destructores también funciona como una herramienta de excavación, para perforar la superficie y extraer todos los recursos hasta llegar al núcleo, dejando el planeta completamente muerto. Cada nave nodriza, como destructor, contiene en su interior un gran ecosistema capaz de mantener a toda su civilización. Parte de la energía recolectada sirve para alimentar este ecosistema y mantener a sus naves reabastecidas para la próxima invasión. Los cosechadores son conocidos por ser crueles y despiadados. No intentan ser pacíficos con ninguna especie, y menos tratar de coexistir con ellas. Ellos prefieren exterminar a cualquiera que se interponga en su camino. Muchos planetas han sucumbido ante los cosechadores, volviéndolos la peor amenaza en el universo. Hace millones de años, existía una especie alienígena avanzada, donde toda su civilización abandonó la forma física y biológica, para trasladar sus mentes a una forma virtual, volviéndose una inteligencia artificial. Aún no se conoce el nombre de esta especie, y solo se les ha denominado como las esferas. Siendo unas supercomputadoras, poseen un gran conocimiento en tecnología, al igual de poder aprender el lenguaje de otras especies para comunicarse con ellas. En algún momento de la historia, el planeta de las esferas fue atacado por los cosechadores. A pesar de tener defensas planetarias, como un arsenal avanzado, las esferas se vieron diezmadas ante sus invasores. Toda su especie fue exterminada, y su planeta fue consumido por los cosechadores. Solo una esfera pudo escapar, volviéndola la última de su especie. Tiempo después, la esfera viajó por el espacio, rescatando a otras especies que lograron escapar y sobrevivir a los cosechadores. Posteriormente, la esfera logró formar toda una coalición de especies alienígenas, dispuestas a vengar sus planetas. La resistencia se estableció en un planeta oculto, donde cada especie compartía su conocimiento y tecnología para la guerra. Durante siglos, la coalición de la esfera ha logrado desarrollar armas que pueden derrotar a los cosechadores. Pero, de alguna forma, los cosechadores se han enterado de la formación de la coalición por la última esfera. Al ser la única que sabe en qué planeta se encuentra la resistencia, la esfera se convirtió en el objetivo principal de las reinas cosechadoras, iniciando una guerra intergaláctica contra la coalición. Muchos años más tarde, la guerra contra la coalición no detuvo la agenda destructiva de los cosechadores. Todo lo contrario, sus actividades invasoras se intensificaron para encontrar el planeta de la resistencia. Hasta que sus viajes espaciales los llevaron a encontrar el planeta Tierra. La primera fase de exploración comenzó a finales de los años 40. Varios vuelos de reconocimiento fueron hechos por todo el planeta. Observando a la raza humana sin interferir, los cosechadores aprendían y monitoreaban los progresos de esta especie. Específicamente, sus capacidades tecnológicas, sus defensas, y su poder militar.
El primer contacto que la humanidad tuvo con los cosechadores, sucedería la noche del 4 de julio del 47, en un pequeño pueblo, ubicado en Roswell, Nuevo México. La misión era investigar una zona de pruebas nucleares, al suroeste de los Estados Unidos. Cuando la misión estaba a minutos de terminar, uno de los cargueros alienígenas que porta y suministra a los cazas, tuvo que retirarse rápidamente hacia el espacio. Ya que estaba a punto de ser detectada por las estaciones de seguimiento terrestre. La tripulación de exploradores quedó a la deriva, y sin comunicaciones. Además, el combustible del caza estaba agotándose. Y sin la energía suficiente, la nave se ha quedado sin defensas. Las calles de un pequeño pueblo se encuentran vacías, debido a la gran tormenta eléctrica de esa noche. La tripulación se adentró demasiado en el ojo de la tormenta. Y al quedarse sin escudos de energía, la nave fue impactada por un rayo. Causando daños críticos en todos sus sistemas, el caza cae de forma inminente. El señor y la señora, Dan Wilmot, se encontraban celebrando el 4 de julio, en la comodidad de su porche. Cuando estaban contemplando la tormenta, una gran bola de fuego los pasó sobrevolando, sorprendiendo al señor Wilmot. No muy lejos, se encontraba el rancho del señor McBrassel, quien estaba descansando, cuando escuchó un gran estruendo cerca de su propiedad. Alarmado, se acerca a la ventana, solo para ver la tormenta. Creyendo que solo fue el sonido de un rayo, Brassel no le dio mucha importancia. La nave terminó estrellándose en la superficie, matando a dos de sus tripulantes. Solo uno de los cosechadores logró salir con vida. Pero quedando en estado de shock por el impacto, cae al suelo inconsciente. En la tarde del 5 de julio, el señor Brassel terminaba sus actividades en su rancho, cuando algo luminoso llama su atención. Encontrando los escombros del accidente. Brassel inspecciona parte de los restos de la nave, con gran curiosidad. Ya que nunca había sentido en su vida un metal tan liviano, pero a la vez muy fuerte. Su atención se enfocó en los extraños símbolos, que estaban grabados en el metal. No era el idioma ruso, y tampoco era inglés. Brassel sabía que esto no era de este mundo. Así que corrió rápidamente a llamar a la policía. Pocas horas después, su rancho fue restringido por militares y otros agentes del gobierno. Brassel le pregunta al sheriff si es necesario que estén todas estas personas dentro de su propiedad. El sheriff le responde que por favor venga con él, ya que hay alguien del ejército que quiere hablar con respecto a la presente situación. Mientras tanto, uno de los pilotos se encuentra sobrevolando el perímetro y es sorprendido cuando logra encontrar algo mucho más grande. Minutos después, varios de los oficiales de alto rango del ejército se reunieron para observar al inconsciente cosechador. Ninguno de ellos había visto jamás un alienígena en sus vidas. Y era claro que así debe de ser. El oficial le pregunta a uno de los cabos, ¿qué es lo que tienen aquí? El cabo le responde que hay tres alienígenas y su nave. Furioso, el oficial reprende al cabo, diciéndole si es lo bastante estúpido para causar un pánico en la población. Eso es lo que los rusos esperarían, que hubiera una histeria masiva en todo el país. No hay tres alienígenas y su nave. Lo que cayó aquí, solo fue un globo meteorológico. Dos días después, las noticias afirmaban la caída de un globo meteorológico en un pueblo de Roswell. Al leer el periódico, el señor Brassel sabía que esto no es más que vil mentiras. Toda una gran farsa para ocultar la verdad. La existencia de vida extraterrestre fue encubierto por el ejército, por motivos de seguridad nacional. Muchos de los testigos fueron silenciados, y amenazados para negar o desmentir cualquier afirmación al respecto. Y todas las historias del señor Brassel fueron desacreditadas por el ejército. Posteriormente, este incidente fue conocido como el caso Roswell. Después de haber recuperado los cuerpos y la nave, se convocó una reunión extraoficial con los altos mandos del ejército. El mayor Gitelson informa la actual situación del incidente. Esta es la nave que lograron recuperar. Los hechos son que no proviene del planeta Tierra.
y hasta ahora, no saben cómo funciona. El resto de los escombros muestran unos grabados escritos en lenguaje extraterrestre. El equipo de criptógrafos no ha logrado descifrar los símbolos, ya que no existe ninguna referencia para comenzar. Por último, los cuerpos de los tripulantes deben ser escondidos en un lugar seguro. Si su existencia se llegara a saber, causaría todo un pánico. El mayor propone que las evidencias sean guardadas en un complejo militar, donde sea seguro para investigarlas. Se realizó una votación para ver quién sería el líder del equipo de investigación. El Dr. Rose fue elegido como el líder de la investigación extraterrestre. Para terminar la reunión, el mayor Hitelson les recuerda a los oficiales que el secretismo es la prioridad número uno. El público no debe saber la verdad de este incidente, por motivos de seguridad nacional. Debido a la naturaleza delicada de la situación, el ejército de los Estados Unidos ocultó a los tres pasajeros como a su nave, en un complejo militar ubicado en el estado de Nevada. Complejo que sería designado como Área 51. Los invitados inesperados abrieron una nueva sección ultra secreta para el estudio de la vida extraterrestre. La noche después del incidente de Roswell, el Dr. Immanuel Wells, junto con otros científicos, fueron convocados para realizar las autopsias dentro del Área 51. Dos de los pilotos fueron declarados muertos tras el impacto, mientras que el tercer piloto aún se mantenía con vida. El cosechador fue interrogado, pero sin éxito alguno. Hasta que el Dr. Wells descubrió que la falta de cuerdas vocales debió llevarlos a usar otro medio de comunicación, a través de la telepatía. Para comprobar su teoría, Wells se ofreció como voluntario para comunicarse con el extraterrestre. La interrogación fue un completo desastre, cuando de forma violenta, el cosechador realizó una conexión neuronal con el Dr. Wells. Más que respuestas, Wells recibió los recuerdos del cosechador. Imágenes terribles de muerte y destrucción. La conexión neuronal fue tan inestable, que simultáneamente, los dejó a los dos en estado de coma, por 9 días. Temiendo que la vida del doctor esté en peligro por el extraterrestre, los militares trasladaron al cosechador, a la base de la Fuerza Aérea, Greig Patterson. Donde se le realizará una última autopsia, por el Dr. Rose. Dentro de la estación médica, el joven doctor y su asistente, trabajan durante la noche. Su asistente dice que este aún sigue respirando, pero no sabe cuánto más durará. Y que es increíble que compartan ciertas similitudes con los humanos. Si tan solo pudieran comunicarse con ellos. El doctor le desea suerte, ya que ninguno tiene cuerdas vocales. En comparación con los otros dos pilotos, el doctor está teniendo problemas para remover el traje biomecánico. Ya que este por alguna razón es mucho más duro de cortar. Removiendo solo la parte superior, su asistente le pregunta si hay algo que pudieran hacer para salvarlo. El doctor le responde que no. Es solo de esperar y observar cuando muera. Pero en ese instante, el cosechador se despierta, haciendo contacto visual con el doctor. Instantáneamente, las dos mentes se vuelven una. El Dr. Rose siente como su mente es invadida, y con cada segundo que pasa, el dolor se incrementa. Mientras grita de dolor, una simple palabra se repite una y otra vez en su mente. Hasta que la muerte del cosechador rompe el enlace mental entre ambos. El Dr. Rose cae al suelo, mientras su asistente le pregunta qué ha pasado. Rose simplemente le responde que no sabe qué fue lo que sucedió. Pero esto fue mentira, porque el doctor tiene miedo de la verdad. Aquel mensaje que el cosechador le repetía como un eco en su mente, era la palabra, asesinar. Y con ese mensaje, Rose sintió que esto solo es el comienzo, de algo mucho más grande. El último piloto solo sobrevivió una semana. Pero, aún así, fue el tiempo suficiente para aprender la fisiología de los extraterrestres, como su forma de comunicación, y el uso de los trajes biomecánicos. Tras la muerte de los cosechadores, sus cuerpos fueron puestos en tanques para preservarlos. La cámara donde se encuentran, fue apodada por los científicos, como la habitación del horror.
Por otra parte, el Dr. Immanuel Wells logra despertar de su coma, pero perdiendo permanentemente el uso de sus piernas. Y el movimiento en la parte superior de su cuerpo quedó afectado. Pero estas discapacidades no le impidieron seguir trabajando, ya que fue nombrado como el nuevo director de investigación del Área 51, dando la formación del proyecto SMOCH. El proyecto interno está formado por miembros de élite del ejército y otras agencias de inteligencia de los Estados Unidos, como la CIA y el Departamento de Defensa. Solo a este colectivo de personas se les confió en secreto el conocimiento de la vida extraterrestre. El proyecto SMOCH fue tan cerrado, incluso para los altos mandos de la Casa Blanca, pues se llegó a un pacto de silencio, donde ni siquiera el propio presidente de los Estados Unidos será informado de la existencia de vida extraterrestre, como la existencia del Área 51. Con el propósito de una negación creíble por parte del propio presidente ante la población. El objetivo principal del proyecto es la investigación de la tecnología alienígena y el análisis de las posibilidades de una amenaza extraterrestre para la Tierra. A finales de la década de los 60, los científicos del Área 51 han logrado reparar la nave extraterrestre y al mismo tiempo aprendiendo mucho de su tecnología. Pero aún no saben cómo funciona, ya que no han logrado encender sus sistemas. No se ha podido duplicar la fuente de energía de la nave con éxito, dejándola completamente estacionaria. Albert Nimsitli ha demostrado ser un administrador altamente eficiente y ha logrado escalar los altos rangos hasta que finalmente se convirtió en director de la CIA. Nimsitli se ha caracterizado por ser una persona profesional y ambiciosa, teniendo deseos de llegar a la presidencia en un futuro. Pero uno de los privilegios que se le ha otorgado fue el formar parte del proyecto SMOCH en el 67. El Dr. Rose pondría al tanto al señor Nimsitli sobre el proyecto, donde le revelaría todos los oscuros secretos del Área 51. El Dr. Rose le explica que esta base fue establecida poco después del incidente de Roswell, en 1947. La sorpresa de Nimsitli fue al ver a los tres tripulantes. El Dr. Rose le responde que todos los rumores que ha escuchado son reales. En el siguiente hangar, Rose le muestra la gran nave extraterrestre. Nimsitli no puede creer que el propio presidente de la nación no tenga conocimiento de lo que sucede aquí. Y esto es mucho más grande que la propia Guerra Fría. El Dr. Rose menciona que ha pasado 20 años de su vida investigando cómo funciona la nave, pero está a punto de retirarse al final del mes, por lo que nunca sabrá si llegará a funcionar. El incidente de Roswell abrió más la curiosidad de la población por el fenómeno ovni y la vida extraterrestre, creando teorías conspirativas con respecto al gobierno y su participación con dicho incidente en el 47, y los rumores de un complejo secreto llamado Área 51. La preocupación era que la propagación de estos rumores y teorías den con la verdad. El gobierno de los Estados Unidos continuaba negando cualquier indicio de sospecha, y evitar que esta situación les haga perder cualquier ventaja contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El proyecto SMOCH empezó a fracturarse por la constante rivalidad entre agencias, y esto causó que la investigación extraterrestre quedara paralizada por el gobierno, ya que la prioridad se desvió a mantener al público ignorante de la vida extraterrestre para evitar el pánico masivo. Las agencias afiliadas al proyecto SMOCH empezaron una discreta campaña masiva de desinformación, para entorpecer y contradecir cualquier teoría o rumor al respecto. Por otra parte, la mayoría de los miembros del proyecto se mostraron escépticos ante una posible invasión extraterrestre en la Tierra. El Dr. Immanuel se mantenía firme en su creencia de que los extraterrestres de Roswell tenían intenciones hostiles. La falta de preocupación ante una posible invasión lo llevó a cuestionar las acciones del proyecto SMOCH, abogando que la humanidad debería tener conocimiento de la situación y estar militarmente preparada para enfrentar cualquier amenaza extraterrestre en el futuro. Pero los demás miembros lo tacharon de alarmista y paranoico.
La obsesión con los cosechadores estaba llevando al Dr. Wells a la locura, mostrando un comportamiento errático. Durante una reunión del proyecto Smudge, el Dr. Wells tuvo un episodio violento. Esta fue la causa de que fuera expulsado del Área 51 y del proyecto. Además, por amenazar con revelar la verdad, para que todos estén preparados. Posteriormente, el Dr. Emmanuel Wells fue diagnosticado con esquizofrenia. Fue institucionalizado en Glenhaven Home, donde pasó sus últimos años antes de morir. El proyecto Smudge fue oficialmente disuelto en 1972, tras el escándalo de Watergate. El cierre del proyecto fue una medida preventiva, para evitar las consecuencias políticas, en caso de que esta conspiración saliera a la luz pública. El director de la CIA, Albert Nimsky, consolidó las directivas del proyecto bajo su control, continuando las investigaciones secretas del Área 51. En ese mismo año, Braki Shokun se gradúa del Instituto de Tecnología en California, con un doctorado en astrofísica. El joven Okun se encontraba con sus amigos charlando sobre la innecesaria guerra de Vietnam, cuando escuchan a alguien tocando la puerta. Okun espera que fuese una persona más inteligente con la cual poder hablar. Al abrir la puerta, un agente de la CIA le tiene una propuesta interesante. El agente le pregunta si está interesado en estudiar el cuerpo de un extraterrestre. Poco asombrado, Okun le pregunta si esta es una broma. El agente le afirma que no. Sin mucha agitación, Okun acepta la propuesta. Braki Shokun fue reclutado por el ejército para continuar la investigación en la tecnología de los cosechadores. Dada la naturaleza del alto secreto en su trabajo, una vez que entre al Área 51, no saldrá jamás. Muy entusiasmado, no puede creer lo excitante que es este lugar. Investigando la tecnología de otras formas de vida, no puede esperar a descubrir los grandes misterios del universo. El doctor le dice que su actitud le hace recordar mucho a él cuando entró al proyecto en el 47. Teniendo el mismo entusiasmo, se volvió voluntario en la investigación extraterrestre, dándole 2 décadas de su vida a este proyecto. Muy pronto le pasará el manto al joven Okun. Pero hay algo que debe de tener muy en cuenta. El trabajo de su vida fue algo que no pudo decírselo a otra persona. Pero al final no importó. Porque no hay nada que decir. Apenas si pudo aprender de los extraterrestres. Y es por eso que le ha dejado esta responsabilidad al joven Okun. Pero le recuerda, en mantener la boca cerrada. Porque no hay un lugar más secreto que este. El doctor le dice que se concentre en el trabajo, y jamás mencione la existencia de este lugar, porque es muy peligroso. Por último, no confiar en los agentes de la CIA, y mantenerse alejados de ellos. Especialmente, del director Nimsky. Aunque, sin saberlo, Albert Nimsky estaba observando toda su conversación. Russell Cass fue un piloto de combate durante la guerra de Vietnam en el 71. Los años posteriores, Russell se asentó en Imperial Valley, en el condado de California, donde consiguió trabajo como fumigador, rociando los cultivos en su avioneta roja. Todo parecía ir perfectamente, hasta que un encuentro cercano con lo desconocido cambiaría toda su vida. Mientras volaba hacia su casa, el cielo se oscureció de repente. Al mirar arriba, una gran nave está sobre él. Russell hace maniobras evasivas, pero ya es demasiado tarde. Cuando es consumido por una brillante luz. Russell despierta en un lugar extraño, y no puede reconocer nada de lo que lo rodea. Cuando sintió un gran frío recorriendo por todo su cuerpo, se da cuenta que está dentro de una nave extraterrestre. Sin escapatoria, Russell es secuestrado por los cosechadores. Atrapado en una extraña silla, Russell escucha un extraño zumbido cerca de él. Aquella criatura sale de las sombras, acercándose hacia él. El zumbido se intensifica cuando aquel aparato comenzó a funcionar. Russell no puede creer lo que está pasando. Él le suplica que se detenga, y le pregunta a la extraña criatura, ¿qué es lo que quieren de él? El cosechador le responde, que debe morir.
Russell intenta contestarle a esa voz dentro de su cabeza, pero siente un dolor intenso y pierde la conciencia. Horas después, vuelve a despertar, encontrándose en medio del campo junto a su avioneta. Él trata de consolarse diciendo que no pudo haber sido abducido por extraterrestres. Pero sabe que solo se estará mintiendo a sí mismo. Él puede recordar todo lo que sucedió, y sabe que su esposa María no va a creerle. Posterior a su abducción, Russell contó su experiencia a las personas que pensó que le escucharían. Pero ninguno lo escuchó con seriedad. Su anécdota se contó por todo Imperial Valley, y la gente pensó que se estaba volviendo loco. Posiblemente por el estrés postraumático de la guerra en Vietnam. Russell ya no podía salir de su casa, sin que las personas se acercaran a él para que les contara su experiencia. Pero cada vez que lo hacía, la gente solo se reía de él. Su reputación como un hombre respetable quedó aplastada por las burlas. Hasta el punto de sentirse como un desadaptado entre la gente que conocía. Su único alivio es beber alcohol, ya que es lo único que lo ayuda a dormir y olvidar. Gritando su frustración, se pregunta por qué nadie le cree, y le dice a María que él no está loco. Pero su esposa es la única que sabe que le está diciendo la verdad. Sus tres hijos están preocupados por su padre, pero María les dice que solo necesita descansar. Solo en la oscuridad, Russell intenta olvidar la pesadilla que vivió. Pero cada vez que cierra los ojos, recuerda los ojos de aquel extraterrestre mirándolo fijamente. Muy en el fondo sabe que sus pesadillas nunca terminarán. Porque tiene el presentimiento de que algún día volverá a encontrarse con ellos. En los años siguientes, Russell se obsesionó con encontrar evidencias de su secuestro. Su búsqueda de la verdad lo llevó a alejarse de su familia. Cuando su esposa enfermó, Russell no le prestaba la suficiente atención que merecía. Su hijo mayor era el que tomaba el cuidado de su madre y sus hermanos. María terminó sucumbiendo ante su enfermedad. Tras la muerte de su esposa, Russell cayó en el alcoholismo. Y se convirtió en un constante problema para su familia, especialmente teniendo conflictos con su hijo mayor, Miguel. Russell y sus hijos se mudaron a una casa rodante. Y continuó con su trabajo como fumigador. David Levinson nació en 1962. Durante su infancia mostró tener una gran inteligencia, y a la edad de 16 años, se había graduado prematuramente de su escuela, obteniendo una beca completa en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En su juventud, David se volvió un ecologista, promoviendo y sermoneando a sus amigos con el reciclaje de desechos. En los 80, conoció a una chica de Boston, llamada Constance Spano. Eventualmente los dos comenzaron una relación sentimental. Durante su tiempo en la Universidad de Harvard, Constance mantenía una amistad cercana con Thomas Whitmore. Después de que los dos se graduaron, David y Constance se casaron. A pesar de su gran intelecto, David era considerablemente poco ambicioso. Y no mostraba interés en utilizar su inteligencia en algo importante. Limitándose a sí mismo de lo que realmente es capaz de hacer. David consiguió trabajo como técnico satelital en una empresa de telecomunicaciones llamada Compact Cable, ubicada en la isla de Manhattan. Su padre, Julius Levinson, se mostró decepcionado por el talento desperdiciado de su hijo, diciéndole que se volvió un simple reparador de cable. Por su parte, Constance buscaba muchas más oportunidades en su carrera. Thomas Whitmore se enlista como piloto de combate, tras el inicio de la Guerra del Golfo. En ese mismo año, su esposa Marilyn, tiene a su hija Patricia. Al término de la guerra, Thomas se mostró interesado en la política, y comenzó su propia carrera. Thomas reclutó a su amiga Constance, como su directora de campaña. Para que lo ayudara a ser elegido en el segundo distrito del Congreso de Tennessee. Tiempo después, Constance continuó su carrera como miembro del personal de campaña de Thomas Whitmore, para su primera candidatura a un cargo político como senador. Por su parte, David asumió falsamente que Constance le estaba siendo infiel con Thomas Whitmore.
Thomas Whitmore, anuncia su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. Pero la noticia no fue bien recibida por los escépticos, argumentando que Whitmore ni siquiera ha terminado su año como senador. Además, por ser demasiado joven para la responsabilidad de un cargo presidencial. Constance se encontraba viendo la noticia, cuando recibe una llamada telefónica. Al contestar, David le reprocha que ya tiene otra oportunidad para pasar la noche con el senador Whitmore. Constance le pregunta qué es lo que quiere decir con eso. David le dice que sabe lo que significa. Los dos han tenido una aventura a sus espaldas. Constance no puede creer las acusaciones de su esposo. Después de varios años de matrimonio, y no le tiene confianza. Constance le dice que es un gran idiota por pensar mal de ella, y termina abruptamente la llamada, dejando a David muy molesto. Al día siguiente, Thomas y Constance comentan sobre la mixta respuesta que recibió tras su anuncio como candidato a la presidencia. Cuando de forma inesperada, David aparece en la oficina. De forma agresiva, David le pregunta al senador Whitmore si le gusta robarse a las esposas de otros. Thomas le responde que no tiene idea de qué está hablando, pero lo invita a dialogarlo como los dos hombres adultos que son. David no pudo contenerse, y termina golpeando al senador Whitmore, diciéndole que se aleje de su esposa. Thomas se pregunta quién era ese sujeto. Apenada por la situación, Constance le dice que ese hombre era su esposo. A pesar de su falta de experiencia en la política, Thomas Whitmore es elegido como el presidente de los Estados Unidos. Tras el altercado físico del año pasado, Constance se divorcia de David. Después de la separación, David aún mantenía sus sentimientos por Constance. Y seguía usando su sortija de compromiso. Constance se convirtió en directora de comunicaciones, y la asesora más confiable del presidente. Albert Niemczycki, ha servido a 4 administraciones, incluida la nueva administración del presidente Whitmore. Niemczycki fue nombrado, como el secretario de defensa. Aunque, Niemczycki sentía que por estar a cargo de la secreta investigación extraterrestre, tenía más privilegios que el propio presidente. Su despotismo le dio una mala reputación entre los miembros del gabinete, ya que lo veían como una persona muy ambiciosa, testaruda, desafiante, y no muy agradable. El Dr. Braki Shokun, ha creado un láser llamado LXR-73. Pero debido a una sobrecarga que provocó en el sector 3, el láser fue confiscado. Con tan solo 23 años de edad, el capitán Steven Hiller, es uno de los mejores pilotos de combate de la base del Toro. Pero uno de sus más grandes deseos, es convertirse en un astronauta. Desde que se unió a la Fuerza Aérea, ha intentado formar parte del programa espacial de la NASA. Pero no ha tenido mucha suerte en ser aceptado. Steven planea pasar la celebración del 4 de julio, con su novia Yasmin. Mientras conducía por la autopista, Steven planea dar el siguiente paso con su novia. Pero piensa que hay varias cosas que podrían afectar en su carrera, especialmente cuando Steven es un piloto, y su novia es una bailarina exótica. Pero al estar con Yasmin y Dylan, Steven solo piensa en formar una familia, sin importar lo que pase con su carrera. Y está decidido en proponerle matrimonio. Es año de elecciones, y la moral está decayendo en la administración de Whitmore. Cuando las estadísticas de aprobación presidencial muestran una reacción negativa hacia el mandato de Thomas. Muchos de los críticos lo consideran como un presidente débil, y que solo fue elegido por su servicio en la Guerra del Golfo. Dándole una imagen heroica, pero sin tener un profundo conocimiento en la política. El público debate si Thomas Whitmore debería permanecer como presidente, o ser expulsado de la Casa Blanca. Thomas nunca se ha sentido tan solo en estos momentos. El pueblo lo ha elegido para asumir este cargo, y siente que los ha decepcionado. Ellos creyeron en su liderazgo, y ahora todo se está cayendo con él. Constance le pregunta si se encuentra bien. Thomas le responde que ha estado pensando. ¿Qué es lo que necesitaría para ser reelegido? Es algo divertido en pensar en ello, pero la única forma de salvar su administración, es si sucediera una gran catástrofe de proporciones bíblicas. O caso contrario, si hubiera una guerra. La primera fase ha concluido. Después de haber estudiado y analizado la Tierra, los cosechadores están listos para lanzar una invasión.
Siendo un planeta cuya especie es primitiva, y que no cuenta con defensas planetarias, se estima que esta cosecha será rápida, y sin mucha resistencia. Al tener conocimiento de esta situación, una de las reinas cosechadoras, considera que su presencia no será necesaria en esta invasión, y envía una nave nodriza, a cargo de su comandante supremo, para que se encargue de tomar el núcleo del planeta Tierra. El Instituto para la Búsqueda de la Vida Extraterrestre logra captar una señal proveniente de la Luna. El general William Gray es llamado por el Comando Espacial del Pentágono para darle a conocer la reciente imagen que ha captado el radar. Lo que sea que haya entrado en el espacio de la Luna, se está deteniendo. Los cosechadores han interceptado las señales de todos los satélites para coordinar la posición de los destructores en todo el mundo. David Levinson es llamado por su jefe Marty Gilbert, quien le dice que todas las estaciones de televisión están fallando. Los satélites funcionan, pero no parecen responder. David se percata de un extraño patrón dentro de la señal de comunicaciones. La guerra de 1996 da inicio cuando el comandante supremo ordena el despliegue de 36 destructores sobre la Tierra. La inquietante situación ha convocado a los miembros del gabinete en la Casa Blanca. El objeto de gran tamaño se ha desprendido en varias partes, y están a solo 25 minutos de entrar en la atmósfera de la Tierra. Tras la llegada de los cosechadores, todos los sistemas de la nave se encendieron. Esto sorprendió mucho a los científicos del Área 51. Pues después de 49 años de estar apagada, finalmente ha logrado funcionar. El Dr. Gunn mostró una gran emoción ante esta sorpresa, y su equipo comenzó a estudiar el sistema de navegación. Los primeros destructores han entrado en la Tierra, y se están posicionando en diferentes puntos estratégicos de todo el mundo, causando un pánico masivo en las grandes ciudades. Mientras esto sucede, David logra encontrar el problema con los satélites. Resulta que el patrón dentro de la señal se está transmitiendo en forma de cuenta regresiva. Russell Cass observa cómo sus advertencias fueron ciertas. Cuando uno de los destructores ha llegado a la ciudad de Los Ángeles. Por otro lado, Nueva York entra en pánico al ver la llegada de un destructor. David comprende el propósito de la cuenta regresiva y tiene que advertirle al presidente Whitmore sobre el ataque que está por suceder. ¿La señal oculta en el satélite se repetirá hasta perderse? Creo que no. Es un conteo. Escucha, es como el ajedrez. Primero colocas estratégicamente tus piezas y en cierto momento tú atacas. ¿Entiendes? Ellos están posicionándose en todo el mundo, usando una señal para sincronizar sus esfuerzos y en aproximadamente 6 horas, la señal va a desaparecer y el conteo habrá terminado. ¿Y después qué? Al ver la amenaza frente a sus ojos, el capitán Steven Hiller decide regresar a la base aérea del Toro. David y su padre llegan hasta la Casa Blanca y tratan de llamar a Constance para que les deje hablar con el presidente. Constance no está segura si Thomas esté dispuesto a ver a David. No después del altercado que tuvieron. Además, están a punto de realizar contacto con los extraterrestres. David le explica al presidente la señal oculta en el sistema de satélites. Y del gran ataque que estará por suceder cuando se termine la cuenta regresiva. Ante esta nueva noticia, el presidente ordena la evacuación de las ciudades, junto con su administración. De igual forma, ordena que su esposa Marilyn sea evacuada de Los Ángeles.
Yasmín y Dylan se encontraban parados en el tráfico. Mientras esto sucede, los destructores están preparando sus cañones de energía. David observa cómo la cuenta regresiva ha terminado. Exactamente a las 2:23 de la madrugada, los destructores disparan sus cañones, iniciando la primera oleada de ataques, de forma simultánea en todo el mundo. Se acabó el tiempo. Cada onda expansiva destruyó las ciudades más pobladas de la Tierra, reduciéndolas a escombros, cobrando la vida de millones de personas. Un amanecer silencioso se contempla, mientras los destructores se mueven a su siguiente objetivo. Yasmín y Dylan lograron sobrevivir a la explosión. Russell y sus hijos lograron salir de la ciudad horas antes del ataque. Dirigiéndose al norte, se unen a la gran caravana de casas rodantes. Mientras que los demás lograron salir en el avión presidencial. Después del ataque inicial, las principales capitales del mundo quedaron devastadas. Entre ellas Washington, Londres, Jerusalén, Berlín y Tokio. Las demás naciones afectadas lanzaron sus propios contraataques, de forma individual hacia los destructores. Aunque, muchos de estos contraataques que sucedieron en todo el mundo, no fueron asaltos a gran escala, ya que algunos fueron ataques de sondeo. Con el propósito de evaluar las defensas de los destructores. Al tener el control de todos los satélites, los cosechadores han interrumpido la mayoría de las comunicaciones, dejando a cada país sin posibilidad de coordinarse. Además, no muchas personas sabían lo que estaba pasando en otras partes de la Tierra. Usando las coordenadas de los satélites, los destructores se han movilizado para destruir cada base militar y centro estratégico de cada nación. Las fuerzas de Estados Unidos están listas para lanzar su contraataque en las ruinas de Washington, Los Ángeles y Nueva York. La base aérea del Toro será la que envía al escuadrón de los Caballeros Negros en la primera batalla sobre los restos de Los Ángeles. Los Caballeros Negros hacen contacto con el destructor. Se ha dado la orden de disparar los misiles. Pero ninguno logró hacer daño al objetivo. Ya que los destructores tienen escudos de energía. Esto pone en predicamento toda la operación de contraataque. Los Caballeros Negros se ven diezmados por los cazas extraterrestres. Al ver la masacre que se está produciendo, el presidente Whitmore ordena la retirada. ¿Vieron el blanco? No, señor, ninguno. Debe tener algún tipo de escudo protector en su casco. Atención, también tenemos escudos. ¡Retirada, caballeros! ¡Retirada! Le dieron a otro, señor. Dos más cayeron. Están cayendo como moscas. Piensa que los hay. Steven y Jimmy salieron de la ciudad, pero son perseguidos por dos cazas extraterrestres. Cuando Jimmy está yendo a máxima velocidad, la falta de aire lo deja inconsciente, y su avión fue destruido. Después de toda una persecución por el desierto, el F-18 del capitán Steven se está quedando sin combustible. Con una ingeniosa estrategia, Steven logra que el caza impacte contra las rocas. Al abrir la cabina de la nave, Steven golpea al cosechador tan fuerte, dejándolo inconsciente. Viajando por las ruinas de Los Ángeles, Yasmín logró rescatar a varios supervivientes. Hasta que encontraron a Marilyn Whitmore, muy mal herida. Estados Unidos no fue el único país que falló en su contraataque.
De igual forma, los demás países no lograron pasar los escudos de energía. La segunda ola de ataques sucedía en otras partes del mundo. Los destructores se movían a sus siguientes objetivos. En tan solo 48 horas, 108 ciudades fueron reducidas a cenizas. La administración del presidente Whitmore sugiere utilizar medidas desesperadas. Un ataque nuclear podría traspasar los escudos de energía. El presidente no está de acuerdo con sacrificar más vidas inocentes sobre suelo norteamericano. Pero al no haber muchas opciones, está dispuesto a intentarlo. David se opone ante esta decisión. La discusión tomó un giro inesperado cuando Julius mencionó que el gobierno siempre supo de los extraterrestres, después del incidente de Roswell. Y el secreto fue escondido en el Área 51. Tras mencionar la base, Ninsiki no tuvo otra opción que revelar la existencia del Área 51. Ninguno hizo nada para evitar esto. No podíamos hacer nada. No estábamos preparados para esto. Ah, no me dé esa disculpa. Por favor, Julius. Fue en los años 50 o cuando sea. Ustedes tenían una nave espacial. ¿Es solo un rumor? Sí, esa cosa que hallaron en Nuevo México. ¿Dónde fue eso? No hables de eso. Roswell, Nuevo México. No sí. Hagas esto. No, tenían la nave espacial y tenían los cuerpos. Tenían todo en un búnker. ¿Y dónde fue eso? David. Yo... En el Área 51, correcto, Área 51. Lo supieron entonces y no hicieron nada. A pesar de que lo leyó en los periódicos, jamás ha habido una nave espacial recuperada por el gobierno. Le doy mi palabra, no hay Área 51, no hay una nave recuperada. Disculpe, señor presidente, eso no es en realidad exacto. Horas después de su encuentro cercano, Steven arrastró el cuerpo del piloto cosechador por el desierto, cuando la caravana de casas rodantes se aproxima hacia él. Pero aparentemente nadie se detiene a ayudarlo. Hasta que Russell se detiene, Steven menciona que vio una base cuando estaba volando, no muy lejos de aquí. La caravana de casas rodantes cambia de dirección, hacia el lago Groom. Los secretos del pasado por fin son revelados, cuando el presidente y compañía llegan al Área 51. El Dr. Bracky Shokun les muestra todo lo que saben de ellos. ¿Por qué nunca se me habló de este lugar? Es sencillo, señor presidente. Por negación creíble. Señor presidente, él es el Dr. Okun. Ha dirigido la investigación de este proyecto los últimos 15 años. Como verán por las reparaciones, hemos tratado de reconstruirla desde los años 60. No me diga que la han tenido 40 años y no saben nada sobre ellos. Oh, claro que no. No. Sabemos mucho de ellos. Lo más interesante ha pasado en los últimos días. No podemos duplicar su tipo de energía, así que no habíamos podido experimentar. Y desde que empezaron a llegar todos los aparatos de adentro se encendieron. Dijo que pueden reparar su tecnología. ¿Pueden decirnos algo útil sobre ellos? Oh, sí, claro que sí. Bueno, ellos no son muy diferentes a nosotros. Respiran oxígeno, tolerancias comparables al calor, al frío. Tal vez por eso les interesa nuestro planeta. Cuando los encontraron, usaban una especie de trajes biomecánicos. Pero cuando lo sacamos, aprendimos mucho de su anatomía. Ojos, oídos, no tienen cuerdas vocales. Suponemos que se comunican entre ellos con otros medios. Es alguna clase de percepción extrasensorial, telepatía. ¿Pueden morir? Sus cuerpos son tan frágiles como los nuestros. Estos dos murieron en la caída y este un día después. Solo hay que entender su tecnología, la cual, lamento decirlo... es más avanzada. La caravana ha llegado al Área 51. Sin tiempo que perder, el Dr. Gunn y su equipo realizan una operación para remover el traje biomecánico. La operación sale mal cuando el cosechador se despierta, lanzando un potente zumbido contra el Dr. Gunn. El presidente intenta arreglar un acuerdo de paz con la convivencia entre las dos especies. El cosechador le responde que no hay paz entre ellos y deben morir. Un fuerte zumbido deja al presidente mareado cuando el cosechador le muestra imágenes de lo que le han hecho a otros planetas. Sus pensamientos. Vi lo que piensan hacer. Son como langostas. Van de planeta en planeta. Toda su civilización. Cuando consumen todo recurso natural, ellos se van. Pero, algo que no sabía en esos momentos, es que cuando el cosechador le mostró aquellas imágenes, dejó que Thomas se conectara a la mente de la colmena. Y al ser asesinado, la conexión neuronal permaneció latente. Algo que posteriormente tendrá efectos secundarios en la salud mental de Whitmore. El Dr. Gunn no tuvo mucha suerte.
ya que al no poder soportar la conexión neuronal con el cosechador, se quedó en estado de coma. Steven llega a la base del toro, encontrándose con Yasmin. Los supervivientes fueron llevados al Área 51. Marilyn fue trasladada al centro médico. Pero al tener una hemorragia interna, los doctores no pueden hacer mucho para salvarla. Desafortunadamente, fallece la primera dama. La tercera fase de la invasión está iniciando. Cuando los soldados cosechadores se preparan para bajar a la tierra. De los 36 destructores que sobrevolaban, solo uno de ellos aterrizó en las regiones del Congo. Estando estacionado, el destructor comenzó a perforar la superficie para llegar al núcleo del planeta. David ha perdido toda esperanza por el planeta. Hasta que su padre le dice unas palabras que serían la increíble revelación. Vamos, David, ven conmigo. Necesitas descansar. Tienes que salir de este suelo de concreto helado antes de que te resfríes. ¿Qué dijiste? No quiero que te resfríes. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa contigo? Genio. Existe una posibilidad en desactivar las defensas de los cosechadores. Un virus informático, codificado para desactivar los escudos de energía de las naves invasoras, dará la oportunidad para realizar un ataque con éxito. El único inconveniente es que el virus tiene que ser implantado directamente en los sistemas de la nave nodriza. Y de esta forma, el virus será transmitido a todos los destructores. Para esta misión, necesitarán volar el caza extraterrestre. El capitán Steven se ofrece como voluntario para pilotearla. El presidente aprueba el plan de David, pero Nimsik considera que esta es una misión suicida, argumentando que la muerte de su esposa lo está llevando a tomar las decisiones incorrectas. Esto enfurece a Thomas y despide a Nimsik de su cargo como secretario de defensa. El ejército de los Estados Unidos comenzó a contactar por medio de clave Morse a todas las naciones que aún tengan recursos militares disponibles para coordinar una contraofensiva mundial, informando que hay posibilidad de desactivar los escudos. El capitán Joshua Adams mantuvo una posición importante dentro del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Usando su experiencia en estrategia militar, Joshua ayudó en la coordinación del Gran Asalto Global. Russell se ofrece como voluntario para ser piloto de combate, ya que está ansioso de poder vengarse de los cosechadores por haberlos secuestrado. Un misil nuclear fue instalado en la nave. Cuando sea disparado, el misil detonará en 30 segundos. Así que los dos tienen que salir rápido de la nave nodriza. El presidente Whitmore da unas palabras para conmemorar este histórico momento de la humanidad en el Día de la Independencia. En menos de una hora, los aviones de aquí se unirán con los del resto del mundo y ustedes darán inicio a la batalla aérea más grande en la historia del hombre. Tal vez sea el destino que hoy sea el 4 de julio. Y ustedes lucharán una vez más por la libertad. Lucharemos por nuestro derecho a vivir. El 4 de julio ya no será conocido como una fiesta norteamericana, señores. Hoy celebraremos nuestro Día de la Independencia. El virus ha sido implantado en los sistemas de la nave nodriza. Al tener respuesta del virus, el presidente Whitmore lidera a sus pilotos en la primera batalla sobre el Área 51. Cargando virus. Hazlo tuyo. Señor, está cargando el virus. Águila 1, el paquete ha sido entregado. Carga terminada. El virus está dentro. El virus logró ser transmitido a todos los destructores dentro del planeta Tierra. Dejándolos sin los escudos de energía, todas las naciones tienen la oportunidad de atacar. La batalla sobre el Área 51 no está dando los resultados esperados. Aunque los escudos estén desactivados, los aviones no logran hacer el suficiente daño para derribar al destructor. Además, se están acabando los misiles. El general Gray le informa al presidente que el destructor está preparando su arma principal. Whitmore dispara su último misil, pero resulta ser un impacto negativo. Solo un piloto tiene un misil disponible, y es Russell. El presidente y su escuadrón le abren camino.
Al tener en la mira su objetivo, Russell dispara su misil. Pero este se atasca, y no hay forma que se dispare. Al ver la foto de sus hijos, Russell sabe que solo hay una cosa por hacer. Sacrificarse a sí mismo, en nombre de toda la humanidad. Y al mismo tiempo, por fin cobrar su venganza. ¡Hola, muchachos! ¡Ya viene! Al saber cómo derribarlos, se les ha informado al resto de las naciones que un impacto directo en el cañón de energía causará una explosión en cadena dentro de los destructores. Mientras tanto, al verse acorralados, David y Steven acuerdan lanzar el misil nuclear. Al ser soltados, solo tienen 30 segundos para salir. Estoy aquí listo. Ejecutar. La detonación nuclear destruyó la nave nodriza por completo, aniquilando a todos los cosechadores y eliminando al comandante supremo de la reina. Las demás fuerzas militares lograron derribar a los invasores en todo el mundo. David y Steven lograron sobrevivir. Aterrizando en las cercanías del Área 51, los dos son felicitados por el presidente Whitmore. La contraofensiva fue victoriosa. Y la guerra fue ganada por la humanidad. Siendo la primera especie que ha logrado derrotar a los cosechadores. Cuando el virus fue transmitido, el destructor paró todas las operaciones de perforación. Al darse cuenta de que han sido derrotados, los cosechadores enviaron una señal de auxilio a la reina. Esperando obtener una respuesta, los cosechadores se resguardaron dentro del destructor. La señal fue detectada por el Área 51. David encontró que la frecuencia de la señal mostraba un patrón muy diferente y que fue lanzado hacia el espacio profundo. Pero no se encontró de dónde pudo haber salido. David intuyó que podría haber sido una llamada de emergencia. Cuando los cosechadores se vieron superados, solo un destructor intentó salir al espacio. Pero cuando la nave nodriza explotó, parte de los escombros impactaron sobre el destructor. Sin los escudos, la nave invasora quedó muy dañada, cayendo nuevamente hacia la Tierra. El servicio de inteligencia logró rastrear la nave, observando cómo impactaba en la profundidad del océano. Después del Día de la Independencia, el capitán Joshua Adams estudió muy de cerca la tecnología de los invasores, comprendiendo la metodología y estrategia de los cosechadores. Dado a su nuevo conocimiento, es llamado para que realice una investigación militar.
Los datos indican que un posible destructor en funcionamiento se encuentra sumergido en el Océano Atlántico. La doctora Jessica Morgan sirve al Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología del presidente Whitmore y es enviada junto con Joshua para investigar esta situación. En algún lugar del Océano Atlántico, los submarinos están listos para bajar. Solo esperan la llegada del equipo investigador. El helicóptero ha llegado. Joshua y su compañera Jessica bajan hasta el submarino. Los dos son recibidos por la capitana Meredith, quien ordena sumergirse en picada una vez que la escotilla esté cerrada. Una vez listos, el submarino se sumerge. Mientras descienden, Jessica le explica a Meredith la situación. Uno de los radares logró rastrear la nave en el océano, aproximadamente a 50 millas de aquí. El ángulo de entrada de la nave fue de forma inclinada. Existen dos posibilidades: la nave tuvo que lograr estabilizarse y aterrizar de forma intacta en la superficie. O de lo contrario, cayó hasta la profundidad, estrellándose inclinadamente contra la superficie del océano. Jessica remarca la idea de que esta nave podría ser muy diferente a los destructores que conocen. Es de vital importancia conocer las capacidades técnicas de esta nave para la investigación militar. Joshua le dice a la capitana que toda información será de alto secreto. Con los escudos desactivados, se logró derribar a los destructores. Pero esta es la única nave que no está en el aire. Y obviamente, un ataque aéreo no servirá de nada mientras la nave esté sumergida en el fondo del Atlántico. Joshua les dice a todos que la batalla aún no ha terminado. Minutos después, Jessica y Joshua son llamados por la capitana. Meredith les dice que tienen que ver esto. Ella les explica que el radar ha captado algo. Dos puntos moviéndose lentamente en forma circular. Pero cuando el submarino se acercó a 10 millas del objetivo, los dos puntos se alejaron de ellos. Lo que sean esos dos puntos, son pequeños y se mueven rápido. Joshua dice que no pueden ser casas extraterrestres por su tamaño. Puede ser que sean algún tipo de drones, sirviendo como mecanismos defensivos del perímetro. La capitana no piensa arriesgarse y quiere regresar a la superficie. Joshua le recuerda que tienen órdenes que seguir, pero la capitana le recuerda que no va a exponer la vida de su tripulación. En ese instante, uno de sus hombres le dice que los drones han incrementado su velocidad. Meredith le pregunta si pueden alejarse. Pero Joshua le dice a la capitana que no hay que correr, sino acercarse hacia ellos. Si el submarino tiene torpedos, hay que utilizarlos. Meredith le responde que no hay tiempo de locuras, además, si esta nave cuenta con escudos, ninguna artillería militar puede traspasarlos. Ni siquiera un misil nuclear logró hacerles daño. Uno de los oficiales le dice a la capitana que los drones se dirigen a uno de los barcos. Mientras los drones ascienden a máxima velocidad, la capitana le ordena al señor Jenks en alertar a los barcos para tomar medidas evasivas. Joshua le dice a la capitana que está perdiendo tiempo. Meredith lo interrumpe, diciendo que no quiere que la cuestionen dentro de su submarino. Joshua entiende, pero le explica que arriesgaron mucho para derribar las defensas. Tiene que confiar en él y disparar los torpedos. Solo así sabrá que no tienen escudos. Meredith reflexiona y ordena seguir a los drones. Pero ya es demasiado tarde, cuando uno de los drones colisiona contra el barco, destruyéndolo. El otro dron se dirige contra el submarino. Meredith ordena disparar los torpedos, destruyendo al dron. Después de haber pasado el peligro, la tripulación continúa su descenso. Jessica le pregunta a Joshua cómo sabía que los drones no tendrían escudos. Teniendo en cuenta que esta nave podría ser muy diferente. Joshua le responde que cuando el virus fue implantado, desactivó todos los escudos de las naves en la Tierra. Aunque esta nave podría ser diferente, el hecho de que no tenga escudos, significa que formó parte de la mente de la colmena. Y el virus logró ser transmitido a esta nave también. Poco después, el submarino logra llegar hasta el objetivo. Colocándose sobre las rocas, la capitana ordena apagar las luces, para no llamar la atención. Y pide imágenes infrarrojas. La nave se muestra en la pantalla. Pero Jessica menciona que tiene que inspeccionar la nave, mucho más de cerca. Meredith no está de acuerdo en acercarse más, ya que apenas si pudieron pasar desapercibidos. Jessica le recuerda que esa nave es la razón del por qué han bajado hasta aquí. Y esta es una buena oportunidad para detener lo que sea que estén planeando. Uno de los oficiales les sugiere en utilizar la cámara acuática.
Estando en el agua, las imágenes muestran una abertura en el casco. Es posible que el daño fuera por el impacto. Además, parece que fue parte de los sistemas de comunicación o algún tipo de sensores. Jessica expresa su emoción por este golpe de suerte. Si realmente han perdido sus comunicaciones o sensores, eso explica por qué no los han detectado. Los cosechadores están a ciegas, y eso les da la oportunidad para seguir moviéndose. Y descubrir qué es lo que estarán planeando. Uno de los oficiales ha encontrado una entrada. El daño del impacto dejó una gran perforación en el casco. Y es posible que lleve directamente al interior de la nave. Joshua exclama que es momento de entrar. Esto sorprende a la capitana. Joshua le explica a Meredith que su submarino no fue elegido al azar para esta misión. Ya que sabían que en su tripulación hay un pelotón de marines bien entrenados, en equipo de buceo. Meredith lo felicita por haber investigado. Pero desafortunadamente, Joshua no tiene conocimiento de la actual situación. Tuvieron que abandonar la ciudad de Norfolk de forma apresurada y solo tiene a 6 marines a su disposición. El equipo entró al interior de la nave, detectando niveles de oxígeno. Así que es seguro en quitarse los cascos. Mientras el equipo prepara su armamento, Joshua le pide a Jones que vigile la entrada. Cuando todo parecía estar despejado, son aturdidos por un fuerte zumbido. Los marines son atacados por un soldado cosechador. Usando su conexión telepática, el cosechador les dice a los intrusos que se rindan y bajen las armas, o de lo contrario morirán. Joshua resiste al zumbido y desenfunda su arma. Haciendo varios disparos, logra liberar a Jones. Los marines se recuperan y abren fuego contra el cosechador. Dejándolo casi deshecho, los marines observan su composición orgánica. Joshua les dice que, según los informes, estos extraterrestres utilizan un tipo de traje orgánico como protección. Jessica apunta que vio algo de actividad al otro lado de la nave. Con un poco más de luz, lograrán tener mejor imagen. Moviendo la cámara, la capitana se sorprende de lo que está sucediendo. Los cosechadores están perforando la superficie del océano. Jessica está muy sorprendida de lo que está viendo. No está muy segura, pero parece una especie de excavación. Han moldeado taladros gigantes como componentes de construcción. Es increíble cómo su tecnología es muy adaptable. Es evidente que los cosechadores no están reparando su nave. Jessica tiene un mal presentimiento y le pide a la capitana en usar el ordenador. Usando un mapa topográfico, Jessica busca exactamente en qué posición se encuentra la nave estacionada. Para mala suerte, sea lo que estén perforando, están justo debajo de una de las grandes fallas del Océano Atlántico. Por otro lado, Joshua y su equipo continúan moviéndose por la nave. Hasta que encuentran un tipo de armería. La doctora les pidió conseguir cualquier tipo de tecnología extraterrestre, así que Joshua les dice que no bajen la guardia y tengan cuidado con lo que tocan. Los marines inspeccionan los rifles de plasmas, intentando saber cómo funcionan. Ramírez quiere hacer un disparo de prueba. Pero el rifle no parece estar activo. Lo que para ellos podría haber sido una ventaja, Joshua les recomienda en mejor seguir utilizando sus armas. En ese momento, los cosechadores hacen un ataque sorpresa. El equipo resiste lo más que puede ante los invasores, pero la munición se está agotando. Joshua fue capturado por un cosechador. Cuando todo parecía perdido para él, una ráfaga de plasma parte al cosechador en dos. Ramírez logró descubrir cómo funcionan los rifles de plasma. Y ahora el equipo puede continuar luchando. Aún con sus nuevas armas, los invasores muestran gran resistencia. Hasta que Joshua le ordena a Ramírez en disparar al techo, dejando que los escombros aplastaran a los cosechadores. Aprovechando esta oportunidad de escapar, el equipo continúa moviéndose. Evadiendo los peligros de la nave, el equipo llegó a una extraña cámara, donde encuentran a varios cosechadores, aparentemente muertos. Ramírez dice que parecen estar recostados en una especie de cápsulas de salvación. La cámara en donde están puede ser una morgue. Transmitiendo video hacia el submarino, Joshua informa que han encontrado varios cuerpos de los invasores. Al parecer, varios cosechadores murieron durante el impacto. Jessica le pide que le traigan el cuerpo de uno de los extraterrestres. La capitana no le parece bien la idea en traer una de esas cosas a bordo. Jessica le dice que aún hay mucho que deben aprender sobre su fisiología. Joshua ordena en preparar una de esas cápsulas para transportar el cuerpo de uno de ellos.
El equipo logra salir de la nave y regresan al submarino. Una vez dentro, Jessica comienza con la autopsia. Ella menciona que el presidente Whitmore y David Levinson le asignaron este trabajo para encontrar cualquier debilidad que los invasores posean. La capitana Meredith es llamada por la oficial Kate. La cámara acuática ha captado algo importante. Manteniendo vigilado el sitio de excavación, los invasores cambian de turno cada 93 minutos. Joshua dice que tiene sentido este comportamiento. Los cosechadores están exhaustos y deben de llenar sus tanques de oxígeno. Pero aún no sabe qué es lo que estarán haciendo. Jessica tiene una teoría, pero no les agradará escucharla. Joshua dice que ya tienen un cuerpo y los rifles de plasma. Eso debería ser suficiente para concluir. Jessica responde que eso es solo la mitad de la misión. Sea lo que estén haciendo los cosechadores, lo están haciendo debajo de una de las grandes fallas del Océano Atlántico. Podría ser coincidencia, pero no sabe por qué los invasores estarían excavando. Conociendo que pueden producir una gran cantidad de energía, capaz de destruir ciudades enteras, si continúan perforando en la falla, podrían causar grandes tsunamis en Norteamérica y las costas de África. Lo que pondría en peligro a millones de personas. Ante este predicamento, el taladro debe de ser destruido. Joshua prepara al equipo de marines para volver a salir. Aprovechando el cambio de turno, el equipo se aproxima a la zona de excavación. Una vez dentro del taladro, el equipo prepara sus armas para cualquier encuentro. El lugar está despejado, pero no saben por dónde empezar. Joshua ordena en colocar las cargas explosivas. Las cargas han sido activadas, y solo tiene 3 minutos para salir. Pero inesperadamente, hay algo al otro lado que intenta entrar a la fuerza. Un cosechador acorazado aparece ante ellos. Sigilosamente, Ramírez lo toma por sorpresa, y dispara. Al entrar mucha agua, las puertas se están cerrando. Deben de salir antes de que las cargas exploten. Estando fuera, el equipo se apresura en alejarse de la zona. El taladro es destruido, y el equipo se aproxima al submarino. Justo cuando estaba a punto de entrar, Joshua es capturado por unos tentáculos. Aquel cosechador acorazado logró sobrevivir a la explosión, y ahora está intentando entrar al submarino. Estando atrapado en sus tentáculos, el cosechador hace una conexión neuronal con Joshua. La conciencia de Joshua se adentró en la mente de la colmena. Presenciando imágenes del planeta de los cosechadores y sus viajes espaciales. Cuando encontraron el planeta Tierra y cuando comenzaron a observar a la humanidad. Joshua le pregunta por qué está haciendo esto y qué es lo que realmente quieren de ellos. El cosechador le responde que deben extinguirse. En ese instante, Ramírez actúa rápido para salvar al capitán, y dispara una ráfaga de plasma. Interrumpiendo la conexión neuronal. Joshua se despierta en la enfermería, donde le informan que estuvo 20 minutos inconsciente. Afortunadamente para él, no tiene heridas graves después de su encuentro. Después de su experiencia extrasensorial, Joshua comienza a tener visiones de los cosechadores. La abrupta desconexión neuronal hizo que la conciencia de Joshua permaneciera temporalmente dentro de la mente de la colmena. Joshua está muy distraído, observando fijamente su taza. Las visiones se incrementan, mostrándole que los cosechadores han activado una cuenta regresiva. Al ver esto, Joshua exige dar la vuelta y regresar a la nave lo antes posible. La capitana Meredith no está de acuerdo en regresar, solo por una mera suposición. Joshua le dice que los cosechadores han activado una secuencia de autodestrucción. Aunque no entiende los símbolos extraterrestres, pudo ver un conteo regresivo en sus pantallas. Si no confía en él, todo lo que han hecho habrá sido en vano. Aún así, Meredith no está convencida de lo que dice sea real. Diciendo que lo que vio solo fue parte de un sueño mientras estaba inconsciente. Jessica los interrumpe para explicarles que David Levinson le contó que el presidente Whitmore tuvo una experiencia similar a la de Joshua. Teniendo una conexión con uno de los invasores, le mostró imágenes y recuerdos. Y de esta forma, el presidente pudo saber cuáles eran los planes de los cosechadores. Meredith acepta esta posibilidad, y si los invasores van a autodestruirse, pues mucho mejor. Pero esto no es algo tan positivo como parece. Jessica ha creado una rápida simulación. No tiene idea de qué tan profundo han taladrado la falla del Atlántico. Pero si la nave se autodestruye, la explosión terminaría por debilitar la superficie. Como resultado, se crearían grandes tsunamis.
Joshua le pide a la capitana que lo deje regresar. Esta puede ser su única oportunidad. Meredith aprueba su petición. Pero le advierte que si llegan a estar en peligro, dará vuelta el submarino y no regresarán por él. Joshua está de acuerdo con estas condiciones. El submarino regresa nuevamente a la nave. Joshua logra entrar, y aunque no conoce la estructura de la nave, está seguro que el puente de mando debe de estar en el centro. Las alarmas del submarino se activaron. El señor Jenks informa que han detectado dos objetos moviéndose hacia ellos. Los cosechadores se aproximan hacia el submarino. Jessica le informa a Joshua que la misión ha sido comprometida. Meredith ha ordenado la retirada. Pero está segura que volverán por él. Joshua le dice que olvide esa idea, porque los dos saben que este es un viaje sin retorno para él. Joshua es encontrado por tres soldados cosechadores. Los soldados se mueven rápido, y uno de ellos incapacita a Joshua. Cuando estaba siendo capturado, Ramírez aparece sorpresivamente, salvando la vida del capitán. La tripulación toma medidas defensivas, y logra destruir una de las naves. Pero la situación empeora, cuando dos oficiales escuchan ruido dentro de la clínica. Al inspeccionar qué era ese sonido, son sorprendidos por unos tentáculos. Meredith es informada de que alguien ha abierto fuego en la clínica. Jessica inmediatamente sabe que el cosechador se ha despertado. Meredith ordena a sus oficiales en ayudar a la doctora. Adentrándose al centro de la nave, Joshua y Ramírez encuentran el puente de mando. Jessica llega a la clínica, encontrando a los oficiales muertos. Y es asustada por los refuerzos que la capitana envió. Tomando a los oficiales por sorpresa, el cosechador les rompe el cuello, atrapando a Jessica. Los demás oficiales llegan disparando al invasor, salvando a la doctora. El extraterrestre tiene sometidos a los oficiales, hasta que Jessica toma el rifle de plasma. De forma sarcástica, le pide al cosechador que la disculpe. Porque para realizar una autopsia, primero necesita un cuerpo sin vida. La ráfaga de plasma desprende al cosechador de su traje biomecánico, matándolo en el proceso. Mientras tanto, el puente de mando es asaltado por Joshua y Ramírez. Con un ataque sorpresa, los dos logran exterminar a los invasores. Ahora solo deben encontrar una forma de girar esta nave. Joshua tiene otra mejor idea. Para evitar que explote en la superficie del océano, va a tener que levantar la nave hasta el cielo. Tomando los controles, la nave comienza su ascensión. Ramírez le recuerda que esta nave va a explotar, así que será mejor que salgan. Joshua quiere asegurarse que la nave al menos alcance una mayor altitud. Pero de repente, los controles dejan de responder. Ramírez le dice que ya es tiempo de irse. Los dos ven cómo los cosechadores están en movimiento. A donde sea que se dirijan, saben cómo salir. Los dos saltan del puente, siguiendo a los invasores. Aparentemente, los cosechadores están demasiado preocupados por salir rápidamente de la nave, que ninguno intenta detenerlos. Los dos llegan a lo que parece ser un hangar para cápsulas de escape. Las cápsulas son lanzadas, mientras la nave está en ascensión. El destructor sale completamente del océano, explotando en el aire. Rastreando la última cápsula, la tripulación encuentra a Joshua y a Ramírez a salvo. Meredith y Jessica los reciben con alegría. Mirando el horizonte, Joshua espera no volver a pasar por esta experiencia otra vez. Meredith le dice que después de lo que hizo, está segura que ningún extraterrestre se meterá con él. Meses después del incidente en el Atlántico, el capitán Joshua Adams coordina un segundo esfuerzo militar para recuperar la tecnología de sobrevuelo de uno de los destructores caídos en Egipto. La guerra ha sido ganada. Pero la batalla aún no ha terminado. Las demás naciones lograron derribar al resto de los destructores. Los cosechadores que aún permanecieron en la Tierra mostraron gran resistencia contra los humanos, teniendo constantes enfrentamientos armados entre ambos. Estados Unidos y Europa lograron neutralizar la amenaza de los invasores en pocos días. Pero no todos los países tuvieron la misma posibilidad.
Algunos tardaron meses en eliminar a los invasores, por la falta de poder militar. Ya que muchos ejércitos se vieron diezmados, desde el contraataque del 3 de julio. Las demás naciones se ofrecían en enviar sus fuerzas militares, para ayudar a neutralizar cualquier resistencia invasora. Entre los voluntarios, se encontraba el capitán Steven Hiller. Después de la contraofensiva del 4 de julio, Steven participó en la liberación de Moscú, cuando uno de los destructores se mantenía activo en Rusia. Al estar abandonados, y sin tener ningún tipo de refuerzos, la resistencia de los cosechadores se debilitaba rápidamente, hasta ser completamente eliminados. Y los que sobrevivieron, fueron capturados por los militares. Antes de la invasión, Upanga Umbutu era un gobernante provincial, de ascendencia húngara y congoleña. Es padre de dos hijos gemelos, llamados Bakari y Dikembe. África Central fue una de las muchas regiones que quedaron muy desorganizadas durante la invasión. Upanga aprovechó el caos y la pérdida del gobierno para tomar control de la provincia del Congo, proclamando su nueva nación independiente, conocida como la República Nacional de Ubuntu. Pero los conflictos recién empezarían, porque dentro de las regiones de esta nueva nación, se encuentra toda una facción de cosechadores. Después de un año de haber enviado la señal de auxilio a su planeta, los cosechadores no han obtenido ninguna respuesta de su reina. El ecosistema dentro del destructor se estaba quedando sin recursos. Hasta que los sistemas del destructor se apagaron. Los cosechadores se vieron forzados en salir, iniciando un conflicto armado con la República Nacional de Ubuntu. Liderando a su milicia, Upanga y sus hijos le hicieron frente a la facción invasora sin retirarse. Incluso tenían enfrentamientos cuerpo a cuerpo usando machetes. Mientras las demás naciones se apoyaban mutuamente en la neutralización de la amenaza extraterrestre, Upanga estableció una estricta política aislacionista, rechazando cualquier tipo de ayuda del exterior. La principal razón de este aislamiento se debe a que prácticamente Upanga tiene dentro de su territorio el último destructor intacto que existe en la Tierra. Upanga tiene la creencia de que, si acepta la ayuda de las naciones extranjeras, intentarán saquear toda la nave para sus estudios. Upanga declaró al destructor como propiedad privada de la República Nacional de Ubuntu. Pero, aún tiene una guerra que ganar. Pues el conflicto entre su nueva nación y los cosechadores duraría toda una década. La humanidad ganó la guerra, pero a un precio muy caro. La tierra sufrió graves daños por la invasión. La devastación de las grandes ciudades, monumentos históricos, instituciones gubernamentales y billones de hogares destruidos. Pero aún más importante, la reducción de la población mundial. La mayoría de las muertes después de la invasión fueron por el caos, disturbios, enfermedades, crimen y hambruna. Aquellas personas que lograron sobrevivir a esta crisis, quedaron lastimadas física y emocionalmente. Sanando las heridas de la tierra, se ha comenzado la reconstrucción de las grandes ciudades, monumentos históricos, y otros sitios turísticos. Después de su participación en la contraofensiva del 4 de julio, Thomas continuó reconstruyendo y estabilizando a los Estados Unidos. Eventualmente, Thomas fue reelegido para seguir ocupando el puesto como presidente de los Estados Unidos. Thomas mantuvo una imagen heroica dentro de su país, como en otras partes del mundo, por haber liderado a su gente en el Día de la Independencia, obteniendo un respeto significativo con los demás líderes del mundo. Al año de ser despedido, Albert Niemczycki no tuvo otra opción que disculparse oficialmente con el presidente. Whitmore le dio una segunda oportunidad, dejándolo ser parte del Comité de Reconstrucción estadounidense. Por otra parte, Constance Spano decidió renunciar a su trabajo como directora de comunicaciones para convertirse en senadora. Después de su servicio voluntario en Rusia, Steven regresó a los Estados Unidos.
y junto a su nueva familia, se mudaron a la reconstruida ciudad de Washington. Yasmín dejó de ser una bailarina exótica para iniciar sus estudios en medicina. Julius Levinson comenzó a escribir las experiencias que vivió durante la invasión, y como una de sus simples ideas, logró salvar a toda la humanidad. Posteriormente publicó su libro llamado, Cómo salvé al mundo. Su libro fue la gran sensación, y se convirtió en uno de los más vendidos. La invasión desestabilizó gran parte de las organizaciones políticas en la Tierra. La casi aniquilación de toda la humanidad trajo consigo un resultado inesperado, pero positivo. Los conflictos entre países y las riñas políticas se disolvieron. Los líderes de todo el mundo se han reunido para unificar sus intereses ante la necesidad de la preservación humana. David Levinson continuó trabajando en el Área 51, volviéndose un destacado experto en tecnología alienígena. Pero a David le preocupaba que el Área 51 fuera demasiado limitada para llevar a cabo las investigaciones y la aplicación de la tecnología de los cosechadores. Entre sus preocupaciones era que la Tierra volviera a ser atacada por otras especies extraterrestres. Ahora que todos saben que no están solos en el universo. David le propuso al presidente Whitmore en la formación de una agencia internacional destinada a la protección del planeta Tierra. Whitmore presentó la idea ante las Naciones Unidas, creando oficialmente la Agencia de Defensa Espacial Terrestre, para servir como una fuerza global de respuesta temprana ante una amenaza extraterrestre. Con el anuncio de su reciente formación, la Defensa Espacial lanza una campaña de publicidad y reclutamiento. El Área 51 fue expandido en diferentes sectores de investigación y se convirtió en el cuartel general de la Defensa Espacial Terrestre. El presidente Whitmore propuso que David fuera el director general. Pero para la sorpresa de muchos, David rechazó el puesto. Aunque la recomendación seguía presente para él. En su lugar, el cargo de director se le dio a un hombre llamado Strain. Desde su formación, la directiva principal de la agencia es realizar ingeniería inversa a la tecnología de los cosechadores, con el objetivo de implementarla para el uso militar. La base del Área 51 fue renombrada como el Centro de Investigación Extraterrestre. Y después de años de secretismo, el público tiene conocimiento de la base. El primer avance de la ingeniería inversa fue la integración de los escudos de energía a un caza F-22. Este primer experimento híbrido abrió muchas posibilidades en crear nuevos aviones de combate para mejorar la aviación en el futuro. Pero también en cómo se podría integrar la tecnología extraterrestre en otros ámbitos para el beneficio de la humanidad. Uno de los sectores médicos fue nombrado el Hospital Marilyn Whitmore. Uno de los objetivos de este hospital es la investigación y aplicación de la tecnología extraterrestre para el ámbito de la medicina. El doctor Braki Shokun fue internado en este hospital, donde aún permanece en estado de coma. La expansión del Área 51 llevó a la creación de un sector ultra secreto para el público. Una prisión subterránea para la contención de los cosechadores que fueron capturados. Debido a su fragilidad física, los cosechadores permanecieron dentro de sus trajes biomecánicos. Durante su contención, los invasores entraron en un estado catatónico. Las Vegas fue una de las ciudades que no pudieron ser reconstruidas después de la invasión, ya que una gran parte quedó aplastada por los escombros de un destructor. Desde entonces, la ciudad quedó en ruinas. Para el año 2000, las ruinas de Las Vegas se convirtieron en un centro turístico, para recordar la pérdida de muchas ciudades importantes de la Tierra a manos de los invasores. El segundo mandato de Whitmore está a punto de concluir. Thomas convenció al general William Gray en lanzarse como candidato. Nimsiki no perdería esta oportunidad, y también se lanzó como candidato a la presidencia. Thomas Whitmore termina su mandato como presidente.
dando su último discurso a la nación, da la bienvenida a William Gray como el nuevo comandante en jefe. William Gray toma posición dentro de la Casa Blanca como el nuevo presidente de los Estados Unidos, logrando ganarle la candidatura a Nimsiki. La guerra del Congo continúa. La defensa espacial ha intentado varias veces en ofrecer su apoyo a la República Nacional de Ubuntu. Agresivamente, Upanga siguió rechazando la ayuda del exterior, adoptando una postura hostil hacia los extranjeros. Al estar en constante guerra, Dikembe aprendió mucho de los invasores. Logró comprender parte del significado de sus símbolos, al igual de sus estrategias en combate, logrando predecir muchos de sus movimientos. Dikembe descubrió el punto débil de los trajes biomecánicos. Este punto débil sería la clave del éxito para ganar esta guerra. Se ha logrado replicar la tecnología de los rifles de plasma, y son implementados por el ejército de los Estados Unidos para la infantería. La aplicación de la tecnología de los invasores en la milicia causó una gran controversia. Se cree que la explotación del uso de tecnología extraterrestre podría tener efectos negativos, pero las demostraciones de su control y regulación calman el miedo al nuevo avance tecnológico. La reciente controversia hace cuestionar la dirección en la que la defensa espacial está tomando con sus investigaciones. Para ser más transparentes con el público y evitar cualquier reserva, la defensa espacial lanza su primera exposición en el Área 51. Un evento donde se presentan los avances y desarrollos tecnológicos para el consumo de los civiles y de la seguridad nacional. Además, se realizan conferencias con los mejores científicos, ingenieros, matemáticos y otras personas importantes de todo el mundo. La exposición fue todo un éxito y se convirtió en un evento para realizar en los siguientes años. Steven y su familia se mudan al estado de Nevada. Hiller se une a la defensa espacial, sirviendo como piloto de pruebas y entrenador de vuelo. Posteriormente, Steven fue enviado a China como asesor técnico. Siguiendo los pasos de Steven, Dylan se une a la Academia de Pilotos en Nevada. Ahí se reencuentra con su amiga Patricia Whitmore, quien también ha entrado para convertirse en piloto de combate. Durante su tiempo en la academia, los dos logran ser admitidos en la defensa espacial. Tiempo después, Patricia conoce al joven Jake Morrison, e iniciaron una relación amorosa. Estando en el mismo escuadrón, Dylan y Jake tenían una constante rivalidad entre pilotos. Lucas Jacobs gana la presidencia de los Estados Unidos. Enfatizando las relaciones internacionales, continuó apoyando el crecimiento de la defensa espacial, solidificando su segundo mandato hasta el año 2013. Los rumores de una prisión extraterrestre debajo del Área 51 comienzan a ganar demasiada atención entre el público. Se han empezado a generar preguntas sobre qué fue lo que pasó con los cosechadores que sobrevivieron a la guerra del 96. Los oficiales de la defensa espacial están informados de las recientes preguntas, pero no han declarado nada oficial sobre la legitimidad de estos rumores. A excepción de la guerra del Congo, los cosechadores fueron exterminados en el resto del planeta. Solo aquellos que sobrevivieron permanecen en contención. Durante su primer mandato como presidente, Jacobs ejerció presión al director Strain para que la defensa espacial apresurara el desarrollo de la tecnología híbrida. David se vio estresado por las exigencias del presidente, ya que el gobierno le estableció una fecha límite para presentar nuevos avances en la aviación. Pero su mayor preocupación es que la combinación de la tecnología extraterrestre con la tecnología humana aún sigue siendo un riesgo potencial. Los ensayos con la tecnología híbrida han presentado muchos problemas de seguridad, en donde varios miembros del equipo de investigación han muerto durante las fases de pruebas.
David presentó estos problemas de seguridad ante el gobierno, enfatizando que la tecnología híbrida aún es inestable y poco predecible. Para tener un control completo sobre ella, se requiere tiempo para entenderla. Pero sus advertencias fueron ignoradas por la administración de Jacobs, quienes aún exigían la fabricación de un avión de combate híbrido. La presión ejercida por parte del presidente Jacobs se debe a una carrera tecnológica entre los Estados Unidos contra China, ya que en tan solo una década, China ha logrado rápidos avances en la ingeniería inversa, específicamente en tecnología de transporte y trabajo pesado. El director Strain anunció que en la siguiente exposición se presentará el vuelo del nuevo prototipo híbrido como parte de la exhibición principal. Con este anuncio repentino, David no estaba dispuesto en seguir arriesgando la vida de los miembros de su equipo y siguió protestando que el avión aún no estaba listo para realizar una exhibición. El secretario de Defensa, Rhys Tanner, dejó de escuchar las advertencias de David y prefirió expulsarlo del proyecto. El capitán Steven se ofrece como voluntario para pilotear el jet de combate híbrido. Tras inspeccionarlo, Steven volvió a mencionar la inestabilidad del avión, reafirmando el peligro que podría tener al despegar. Steven exigió que David Levinson volviera a ser incorporado al proyecto. A pocos días de la exposición, la vicepresidenta, Elizabeth Lanford, le dio otra oportunidad a David en reincorporarse, para que se asegurara de que el prototipo fuera funcional y seguro para volar. Al regresar, se sorprende al saber que su amigo Steven se ofreció como el piloto voluntario. David trabajó por 2 días en el proyecto, hasta que los diagnósticos no mostraron ninguna anomalía. Pero aún así, David tiene un mal presentimiento. Preocupándose por su amigo, le pidió a Steven en no participar en la exhibición. Pero las intenciones del capitán fueron claras, y no dejará que ningún otro piloto sin experiencia arriesgue su vida. La exhibición se convierte en una tragedia nacional. A segundos de haber despegado, el avión tiene un mal funcionamiento, causando que la fuente de energía se sobrecargara. El avión explota en el aire, matando al capitán Steven. El presidente Jacobs y su administración se vieron envueltos en una gran controversia después de la trágica muerte del capitán Steven Hiller. Se inició una investigación por negligencia. El director Strain fue cuestionado por haber ignorado las advertencias de seguridad. Aún sabiendo del peligro que el prototipo híbrido podría presentar, dejó que fuera parte de la exhibición. La investigación llegó hasta la Casa Blanca, cuando Strain declaró que la aplicación apresurada de la tecnología híbrida fue orden directa del propio presidente. Jacobs y su administración se vieron cómplices por la muerte de uno de los héroes de la guerra del 96. Para salvar su reputación como su presidencia, Jacobs utilizó al director Strain como su chivo expiatorio, echándole toda la culpa al director de la defensa espacial. Para no seguir siendo parte de la controversia, Strain renunció voluntariamente. Tras su salida, David Levinson toma el puesto como el nuevo director de la defensa espacial. Bajo su nueva posición, David se aseguró de que las negligencias del gobierno no volvieran a poner la vida de cualquier miembro en peligro de muerte. Además, aclaró que la tecnología híbrida será desarrollada a su tiempo y sin acelerar el proceso. La muerte del capitán Steven afectó a su familia y a sus demás compañeros de la guerra del 96. La pérdida de su amigo causó un fuerte impacto emocional en Thomas Whitmore, quien ha empezado a tener efectos secundarios por el trauma que sufrió por la conexión neuronal con aquel cosechador. Thomas ha sufrido de alucinaciones y otras pesadillas con los invasores, y que están afectando su salud mental, haciéndole creer que Steven fue asesinado por los cosechadores, culpándose a sí mismo por no haberlo ayudado. Thomas se volvió muy distante, recluyéndose en su propio hogar, algo que preocupó demasiado a su hija Patricia. Después de una década, termina la guerra del Congo.
La República Nacional de Ubuntu fue victoriosa, cuando lograron exterminar a toda la facción de cosechadores, sin la ayuda de ningún otro país. Aunque el conflicto concluyó, las heridas de la guerra aún siguen presentes. Al combatir de cerca a los cosechadores, Upanga estuvo expuesto a varios ataques telepáticos. Y al igual que su hijo Dikembe, los dos sufrían de alucinaciones y pesadillas con los invasores. Dikembe pudo mantener su cordura, y fue nombrado como general del ejército de la república. Pero su padre, se volvió completamente paranoico. Siendo extremadamente supersticioso, creyendo que las alucinaciones que tenía, eran parte de una maldición. Llevado por la locura, Upanga siguió creyendo que los cosechadores aún seguían vivos, y que se habían disfrazado de humanos. Bajo esta falsa creencia, Upanga cometió asesinatos en diferentes aldeas, solo para buscar más invasores ocultos. Upanga optó una postura de dictador, llevando a su nación en una extrema decadencia. Cuando las Naciones Unidas le ofrecieron alimento, y otros suministros médicos para su gente, Upanga siguió rechazando la ayuda del exterior. Al no haber recursos para sustentarse, los habitantes empezaron a escapar de la república. Upanga advirtió a su gente que cualquiera que trate de abandonar la república, será castigado con la pena de muerte. Dikembe trató de razonar con su padre, hasta que se vio forzado en aceptar que su padre ha sido consumido por su locura. Y es la gente de su pueblo quien está pagando las consecuencias. Entre la hambruna, las enfermedades, y las muertes que están azotando a la república, Dikembe se dispuso a realizar un golpe de estado en contra de su padre. La humanidad, ha dado un gran paso hacia los viajes espaciales, con el proyecto conocido como el Sistema Orbital Defensivo. Logrando replicar la tecnología de los cañones de energía de los destructores, se establecieron las primeras defensas planetarias, alrededor de la Tierra. Los cañones de energía también fueron colocados en el Área 51, y en otras bases militares del mundo. David Levinson, inaugura la primera base espacial en la Luna. Diseñada para tener ambas capacidades defensivas y ofensivas. La base lunar fue una de las iniciativas para establecer otras bases espaciales en Marte, y en la segunda luna de Saturno, llamada Rea. Con el objetivo de monitorear el sistema solar, de cualquier amenaza extraterrestre. En ese mismo año, David sufre otra tragedia en su vida. Su esposa Constance, falleció en un accidente automovilístico. Los grandes avances de los últimos años han fortalecido dos áreas importantes. La militar, y la del consumo para el público. El director de la defensa espacial, presenta los nuevos productos innovadores. Celulares inteligentes, pantallas táctiles, drones, escáneres de seguridad, entre otros. Elizabeth Langford, inicia su mandato como la presidenta de los Estados Unidos. Siendo la primera mujer en la historia de los Estados Unidos, en ocupar el cargo de comandante en jefe. Patricia tuvo que renunciar a la defensa espacial, para tomar cuidado de su padre, y ayudarlo a sobrellevar su enfermedad mental. Pero aún estando fuera de la defensa espacial, mantuvo comunicación con ellos. Después de la elección, Patricia se volvió ayudante de la presidenta Langford. Al tener parte de su conciencia aún conectada en la mente de la colmena, las pesadillas que tenía le mostraron un símbolo circular. Un símbolo que es muy importante para los cosechadores, que Thomas veía constantemente, hasta volverse una obsesión para él. Los años de tiranía llegaron a su fin. Al ser el único heredero de la República Nacional de Ubuntu, Dikembe se convierte en el nuevo líder. En los años posteriores, Dikembe logró restaurar la república, levantando las leyes aislacionistas de su padre, y siendo políticamente más abierto. Permitiendo recibir la ayuda de las Naciones Unidas, con suministros alimenticios y médicos. Pero, aún no permitía que ninguno de ellos, se acercara al destructor. Se da el anuncio de la nueva generación de vehículos, y sistemas de armas basados en la tecnología híbrida. Entre ellos se encuentra el nuevo avión de combate, el H-8 Global Defender. Es uno de los aviones más versátiles en el aire, por su increíble maniobrabilidad.
pero una de sus mejores características es que también puede volar en el espacio. Los primeros prototipos del H-8 tenían integrados los escudos de energía. Pero al final, fueron removidos, ya que los escudos de energía drenaban rápidamente las baterías del núcleo. La presidenta Langford presenta un nuevo retrato del presidente Whitmore. Para recordar su valor y liderazgo en la gran contraofensiva mundial del 96. Desde la guerra del 96, la humanidad se ha logrado recuperar, usando la tecnología que los invasores dejaron. Y así, reconstruir nuevamente el planeta Tierra. Solo que, sin saberlo, la humanidad solo se estaba preparando para la inevitable venganza de la reina. Viajando por el espacio, la esfera interceptó una señal de auxilio, proveniente del planeta Tierra. Enterándose que los cosechadores fueron derrotados, por una especie muy inferior a ellos. Sabiendo que sus enemigos intentarán vengarse, la humanidad sigue en peligro de exterminación. La esfera se dirigió hacia la Tierra, con la esperanza de evacuar a la humanidad, y permitirles unirse a la resistencia. En algún lugar del universo, la reina recibe la señal de auxilio. La invasión del 96 fracasó con la derrota de su comandante supremo. La reina ordena el contraataque hacia la Tierra para extraer su núcleo y vengar a los cosechadores caídos. Thomas pudo percibir la ira de la reina y eso lo despierta con un mal presentimiento. La razón por la cual la señal tardó 20 años en llegar hasta la nave nodriza se debió a la relatividad del tiempo en el espacio. Lo que pareció haber sido 20 años, en realidad fueron 20 segundos. Respondiendo al llamado, la reina envió un mensaje de vuelta hacia la Tierra, informando que ella está en camino. Su respuesta hizo que los sistemas del destructor volvieran a encenderse. Y que los cosechadores se despertaran de su estado catatónico. El inesperado arranque del destructor hizo que Dikembe llamara por primera vez a la defensa espacial, permitiendo que el director David Levinson, junto con su equipo, fueran a investigar lo que sucedía. Joshua Adams es convocado por la prisión del Área 51 debido a una inusual actividad en los cosechadores. Después de 20 años se han despertado y no tienen idea del porqué. Mientras tanto en África Central, David descubre que aquella señal que captaron en el 96 con el extraño patrón, salió de este destructor. La llamada de auxilio fue contestada al otro lado del universo. ¿Cómo encendieron las luces? No lo hicimos. Eso pasó de la nada, hace 2 días. ¿Qué pasó aquí? Ellos perforaron. ¿Para qué? Pues no lo sé. ¿Cuándo paró la perforación? Cuando volaron su nave nodriza. Es el mismo patrón. Así que la señal provenía de esta nave. Hace 20 años, cuando destruimos la nodriza, detectamos una explosión en una frecuencia de microondas dirigida al espacio profundo. ¿Parece que alguien tomó el teléfono y contestó?
La base espacial Rea en Saturno se vio afectada por una inesperada sobrecarga de energía que los dejó sin comunicaciones. Una anomalía gravitacional apareció por encima de la base, siendo causada por la apertura de un agujero de gusano. La nave nodriza de la reina ha llegado al sistema solar, destruyendo la base espacial Rea. Siendo las primeras víctimas humanas en caer, se ha iniciado la guerra del 2016. La respuesta de la reina no solo despertó a los cosechadores, también sacó al Dr. Brachyshokun de su coma. ¿Lo puedes creer? Has estado en coma durante 7300 días. Y te hice un regalo. Me dirías si te picara, ¿verdad? ¡Despertaste! ¡Ganamos, eh! ¿Cuánto estuve inconsciente? Décadas, bebé. Un largo tiempo. La defensa espacial ha perdido todo contacto con la base Rea. Detectando la anomalía gravitacional, la base desapareció junto con la luna de Saturno. Joshua ordena subir el nivel de alerta a rojo. A pocas horas, un agujero de gusano se abre sobre la base lunar. La nave de la esfera ha llegado al espacio de la Tierra. Creyendo que pudiera ser la amenaza de los cosechadores, la defensa espacial tiene intenciones en disparar contra la nave no identificada. David menciona que la tecnología de esta nave no se parece en nada a la de los cosechadores. Si disparan, podrían iniciar una guerra contra otra especie extraterrestre. Joshua no está del todo convencido, ya que puede estar relacionado con la pérdida de la base en Saturno. Lanford ordena disparar contra la nave. En un comunicado por parte de la presidenta, Thomas reafirma que la esfera no es un enemigo, y debe decirle esto a Lanford. Thomas le dice a su hija el inevitable regreso de los cosechadores. Se lleva a cabo la celebración del Día de la Independencia. Conmemorando el 20 aniversario de la Guerra del 96, se brinde homenaje al general William Gray. De forma inesperada, el presidente Whitmore aparece durante la celebración. Thomas intenta advertirle a la nación que están en peligro, pues la reina ha llegado a la Tierra. Esto llegó de uno de los satélites lunares. La nave mide más de 5.000 kilómetros de diámetro, señor. Activen todos los sistemas de defensa y cancelen la celebración. Activen el sistema de defensa orbital. Sí, señora. General Adams, listos y preparados para el despegue. 10, 9, 5, 4, 3... General, el sistema de defensa se desconectó antes de poder disparar. Sin más defensas planetarias, la nave nodriza entra en la atmósfera de la Tierra, destruyendo todo a su paso. Al detenerse, la nave nodriza se posicionó directamente en el norte del Océano Atlántico. Buscando respuestas al regreso de los cosechadores, Thomas sugiere interrogar a uno de los prisioneros, quienes están celebrando la llegada de la reina. Aunque inesperadamente, Thomas se ofrece como el intérprete. Después de la intensa interrogación, es obvio que los cosechadores le temen a la resistencia. La esfera fue recuperada, pero aún se encuentra encerrada dentro de su cámara. El Dr. Gunn está impaciente por liberarla. Con la nueva información obtenida, David les explica a los líderes mundiales que la nave nodriza es una colmena. Y dentro de ella se encuentra la reina. Y han comenzado nuevamente a perforar la superficie del Océano Atlántico. David, ¿es una de sus perforaciones de plasma de las que nos informaste? Sí, me parece que sí. El embudo mide 2 kilómetros de diámetro, señor. Ellos quieren nuestro núcleo fundido. Eso nos dejaría sin campo magnético. La atmósfera se evaporaría. Eso significaría el fin de la vida en el planeta. David menciona que hay una forma de detenerlos. En el 96, el destructor de África detuvo la perforación cuando destruyeron la nave nodriza del comandante supremo.
Si destruyen a la reina, es posible que suceda lo mismo. La presidenta Lanford ordena un ataque inmediato contra la colmena. Las defensas de la nave nodriza les impide acercarse así a la reina. Jake sugiere en entrar directamente en la nave. Aunque es una misión arriesgada, Joshua les dice que pueden detonar las bombas desde el centro de comando, así que pueden tener tiempo suficiente para salir. El escuadrón logra entrar al interior de la colmena. En ese instante, Thomas se despierta, diciéndole a su hija que la reina les ha tendido una trampa. Cuando las bombas estaban por ser lanzadas, una onda de pulso electromagnético deshabilita a todos los aviones. La nave nodriza lanza una gran onda de pulso electromagnético, sobre todo el planeta, dejando al comando central sin comunicaciones. Los cosechadores aprovecharon la distracción para destruir la base de seguridad. Entrando en el búnker, la presidenta les dice que aquí no habrá paz. Los cosechadores aniquilaron a todo el gabinete presidencial, tomando a Lanford como prisionera. La noticia de la pérdida de toda la administración hizo que Joshua Adams sea nombrado como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Thomas se reúne con David. Después de la guerra del 96, los dos siempre tuvieron el presentimiento que los invasores regresarían. La humanidad tuvo 20 años para prepararse, y no fue suficiente. Pero Thomas le responde que la Tierra jamás estuvo tan unida bajo un solo propósito. Mientras tanto, la presidenta Lanford es interrogada por la reina para saber en dónde se encuentra la esfera. Lanford le dice que habían destruido la nave cuando se aproximó a la luna. La reina reafirma que ella quiere lo que había dentro. En ese instante, la esfera se activa en el Área 51. La reina detecta la señal de la esfera y termina por aplastar a Lanford. Ahora que sabe dónde se encuentra la líder de la resistencia, la reina prepara su traje biomecánico para encargarse ella misma de su enemigo. Parte del escuadrón Legacy logró sobrevivir a la caída. Dylan y Jake observan cómo la reina abandona la nave nodriza, acompañada por millones de drones. Mientras tanto, en el Área 51, la esfera les cuenta sobre la formación de la resistencia y la tecnología superior que puede acabar con todos los cosechadores que hay en el universo. David planea usar la señal de radiación de la esfera para tenderle una trampa a la reina. Usando un señuelo lleno de bombas de fusión fría, para hacerla explotar. Mientras tanto, en el Océano Atlántico, solo queda una hora para que la perforación llegue al núcleo del planeta. Dado a que se ha quedado sin comunicaciones satelitales, alguien tendrá que detonar las cargas explosivas manualmente. El presidente Whitmore se ofrece como voluntario para esta misión sin retorno. Se ha iniciado la segunda batalla sobre el Área 51. La reina cayó en la trampa cuando entró en los escudos de energía. El presidente Whitmore hace su último sacrificio, detonando las cargas. ¿Te sorprende verme? Así es, te tenemos. En nombre de todo el planeta Tierra, feliz 4 de julio. Ya que su traje biomecánico contiene un escudo de energía, la reina pudo soportar la explosión. Pero el impacto debilitó sus defensas, y Patricia logró atravesar sus escudos dañando su traje. La reina utiliza el enjambre de drones para protegerse, mientras se acerca al Área 51. La reina destruye la cámara de aislamiento, tomando la esfera. Por fin teniendo a la líder de la resistencia en sus manos. El escuadrón Legacy logra salir del enjambre, disparando contra la reina. Su traje biomecánico no puede seguir soportando demasiado daño, y termina explotando, haciendo que la reina sea expuesta. Sin más defensas, el escuadrón Legacy logra exterminar a la reina. Con la reina muerta, la nave nodriza detiene la perforación, para después salir del planeta Tierra.
No sé si este planeta sobreviva a otro ataque. Disculpe, director Levinson, no va a creer las armas y la tecnología que tiene esta cosa en su proverbial disco duro. Quiere que nosotros lideremos la resistencia. ¿Pero de qué habla? Habla de ir en un viaje interestelar. De ir a acabar con ellos. ¿Y cuándo nos largamos? Señores, hay que ir a patearles el trasero a esos aliens. La guerra del 2016 fue ganada por la humanidad. Siendo la primera especie que ha logrado matar a una reina cosechadora, la esfera considera que la humanidad es la indicada para liderar la resistencia. Nuevamente, la humanidad puede celebrar otra victoria en el Día de la Independencia y liderar la guerra intergaláctica contra los cosechadores.